En principio los japoneses son los que en teoría deben de ofrecer una mayor competitividad a esta prueba. Ahí tenemos al polaco Adam Malysz en acción. Atención al salto largo, perfecto. El desarrollo del vuelo, la ejecución del salto es realmente buena. Ahí están viendo la alegría, lógicamente, del público. Casi 125 metros, según parece que ha sido el desarrollo final de este salto. Vamos a ver en última instancia cuál es la medición oficial. Ahí tenemos al polaco Adam Malysz, 125 metros y medio, un resultado sensacional.